los Vinilo Versus, Desorden Público, Zapato 3, todas estas agrupaciones nacionales se encontrarán hoy aquí en la Avenida Francisco de Miranda para realizar este concierto, este festival de Tu Voz es Tu Poder, realizado como siempre por la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Y es que el mensaje de este año es continuar defendiendo la libertad de expresión y llevar la paz para todos los venezolanos. Estamos honrados, agradecidos, apoyamos fielmente este tipo de iniciativas debido a que, primero, unir bandas de distintos géneros ya es una muestra de tolerancia y nosotros predicamos la tolerancia antes que cualquier cosa y el sentido común. Orgulloso de ver esto lleno, la gente apoyando, Sin Mordaza, Tu Voz es Tu Poder. Y estamos acá porque la peor censura es la autocensura y estamos apoyando la causa. ¿Crees que hay libertad de expresión en este momento en Venezuela? Sí hay libertad de expresión, pero en parte está secuestrada en algunos puntos de vista. En mi caso como artista, he tenido temas polémicos, hago protesta y a mí se me ha respetado personalmente, pero no quiere decir que si yo estoy bien y alguien no está bien no me afecte. Pienso que sí tienen que, hablando en español, tienen que aflojar un poquito, ¿sabes? Este país es de todos, no solo es de una parte. Lo más importante de ser músico es que puedes expresarte a través de este arte que es la música. Pero ¿cómo pueden hacer un venezolano común? ¿A través de qué puede expresar su libertad de expresión? ¿Cómo la puede defender? Nosotros tenemos que concentrarnos más en palabras, más en acciones que en palabras. Eso no quiere decir que tengan que ser expresiones violentas. Esto de hoy es una muestra. Hacer presencia es apoyar una causa. Y estás diciendo, estoy de acuerdo contigo. Necesitamos de empresarios y de personas que se motiven a hacer este tipo de actividades y que la gente en su casa no se quede dormida, que cuando tenga que levantar la voz lo haga. Y en nosotros tienen un representante, si tienen miedo, nosotros no tenemos miedo. Parece excelente el evento y la iniciativa y nosotros aportamos con lo que nosotros hacemos, que es el rap. Pero nosotros siempre hemos dicho lo que hemos querido decir, siempre, en cualquier temporada, en cualquier gobierno, en cualquier estilo, así que no tenemos problema con eso. Pues estos mensajes que ustedes están llevando, ¿cuáles son las expectativas, cuáles son los objetivos que quieren llevar a los más jóvenes? Bueno, estamos cada vez creando un poco más de conciencia a través de las letras que hacemos porque sabemos que trascienden a la juventud y bueno, estamos tratando de escribir con mucha más madurez, con mucha más responsabilidad, porque muchas veces la gente tiene ese mal concepto de que piensa que el rap es solamente chatiro y tal, y entonces estamos tratando siempre de innovar con eso y también con la música, integrando muchos elementos de la música latina, que es lo que nosotros hacemos, la música venezolana a través de Ray como productor y yo como escribiendo, y estamos en eso. Para los jóvenes que quieran incursionar en este mundo del rap, pero sienten temor de que vayan a ser censurados, ¿cuál es el mensaje que ustedes les dan? Bueno, el mejor mensaje que podemos darles es que lo hagan sin miedo. Por eso este tipo de eventos nos ayuda muchísimo a transmitir nuestro mensaje y que ellos mismos escuchen lo que queremos hacer. Porque creo que no existe un género musical en el mundo que exprese mejor la libertad de expresión y eso, ese Sin Mordaza que el rap. El mismo rock, todo eso, y no, háganlo sin miedo. La cuestión es simplemente tener constancia y dedicación, disciplina. Ya lo demás viene solo, llega por Dios principalmente. Un llamado de paz para Venezuela, que tanto lo necesita. Sí, por supuesto, es importante que entendamos al final, por amor a Dios, que todos somos hermanos, indiferentemente que seamos venezolanos o lo que sea, colombianos, todos vivimos en un mismo planeta y somos nosotros mismos los que estamos acabando con la tierra, pero estamos nosotros, no, nada de política, nosotros mismos desde nuestro corazón, desde nuestro... En nuestro estómago estamos reventando el planeta y es hora de que ya tomemos conciencia de eso. Bueno, este festival, la primera edición de este festival estuvo Cuarto Poder apoyando lo que es Un Mundo Sin Mordaza, lo que es una gente libre. Y bueno, aquí estamos y seguimos en pie con este gran festival, apoyando todo lo que es toda la movida musical. Y bueno, Cuarto Poder indajado para rato, chequealo. ¿Cree que Venezuela ahorita no existe libertad de expresión? Sí, definitivamente, pues estamos hablando, nos estamos comunicando, nuestros temas tienen un mensaje y pues siguen rotando. Eso quiere decir que sí, sigue siendo nuestra voz, nuestro poder y nuestra herramienta comunicacional. Yo creo que el que no se exprese porque no quiere. ¿Qué han podido lograr? ¿Qué creen ustedes que han podido lograr hasta ahora con su música? ¿El llamado que hace? Pues hemos llegado lejos, hemos representado el nombre de nuestro país, hemos formado una familia que ya durante 15 años sigue trabajando, dando de qué hablar duramente por ahí en la calle. Hemos generado conciencia con cada uno de nuestros temas, que escuchan los chamos y la gente adulta, pues somos todo target. Pues nos sentimos satisfechos y creo que hemos llegado muchísimo lejos y vamos a seguir
trabajando para llegar cada vez más lejos. A los jóvenes que quieren seguir sus pasos, ¿cuál es el mensaje que le dan para que no tengan temor de expresarse, para que no tengan temor a una represalia? Wow, que sigan ahí, crean sus sueños, mucha disciplina, constancia también, y bueno, que crean en lo que estén haciendo y le sigan echando pichón para adelante, siempre escuchando la buena música, escuchando los buenos temas, que tengan buen mensaje, buenas temáticas, para que se alimenten y puedan fluir como tengan que fluir. El llamado a toda la población, el llamado de paz para Venezuela y el llamado a seguir luchando por esa libertad de expresión tan anhelada. Bueno, es un llamado constante de trabajo, de disciplina, que no se achicopalen, hay que seguir en la brega, como dicen por ahí, y diciendo lo que uno siente. Bueno, un saludo especial, una improvisación para La Patilla, para todos los seguidores. Aquí directamente, matando la estilla, un saludo directamente para La Patilla, es Cuarto Poder Again, hip hop en la casa, aquí en Música Sin Mordaza. Van. Bueno, el mensaje sin mordaza es que la calle es de ustedes y que nadie se la arrebate. Ningún líder nacional les puede decir si ustedes deben salir o no a la calle. Esa es una decisión de ustedes. Cuando ustedes quieren defender un derecho, el derecho a votar, el derecho a defender el voto, no tienen que esperar que alguien les diga qué es lo que tienen que hacer. Ustedes saben lo que tienen que hacer y lo tienen que hacer sin mordaza y con mucha fuerza. Bien, bueno, ahora nos encontramos con unos personajes bastante especiales, pues ellos lo vemos, su obra, su arte urbano en todas las calles de Caracas. Y ahora nos encontramos con los grafiteros aquí en el concierto Tu Voz es tu Poder. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes decir sobre este movimiento que han traído hoy aquí? Mira, genial, de verdad encantado de que nos hayan invitado. Somos gente que siempre está dispuesta a colaborar con el país, a las partes buenas, a la gente que verdaderamente quiere apoyar el arte. Y me parece que es un movimiento bastante productivo, que junten arte, talento, culturas, y sin distinción alguna. Todos ¿Sientes ahorita que no hay libertad de expresión en Venezuela? Realmente sí, se siente mucho la presión, la gente, se puede hablar de política. Claro, sí. Realmente es eso lo que nos está ocurriendo, y bueno, nos quieren amordazar. ¿Esta es una manera de expresarse? Muy libremente. Es el desahogo que necesitamos todos, cada quien es libre de hacer lo que quiere y lo que le guste. ¿Ahora qué están haciendo aquí? Explícame un poco. Mira, realmente hoy estamos pintando el acta de cada quien. Ahorita voy a lanzar el logo de Voto Joven para que la gente se exprese, que seamos libres, que votemos y que bueno, sí se puede. Un llamado a los jóvenes y a toda la población en general a participar en las elecciones y también a seguir defendiendo esta libertad de expresión. Así es. Si no votas, no hables, pues. Eso es lo que se quiere, apoyemos, no salgamos a la calle, no nos dejamos apresar. Ahora es que nos toca, pues ahora es que podemos. ¿Para ti hay censura de la libertad de expresión en Venezuela? Hay censura, de verdad. Como que los políticos como que te imprime a hacer como que ya no digas nada, no digas nada, pues. Y realmente eso me molesta a mí y dicen como que no digas nada, ¿para qué vas a decir algo que como que te lo prohíben, pues? ¿Qué llamado le haces a los jóvenes para seguir luchando por la libertad de expresión? Realmente pues que se expresen, que digan todo lo que sienten, que publiquen todo, realmente que, prácticamente como que se expresan, pues, que se quite esa camisa de fuerza que uno tiene. Que cada semilla hace un gran árbol y que cada grano cuenta y que bueno, que una voz puede hacer la diferencia. Tenemos que votar para hacernos nosotros mismos, los jóvenes, tenemos que poner a Venezuela en alto, porque el presidente lo está poniendo para abajo, ¿me entiendes? Un mensaje, un llamado a la paz para todos los venezolanos. No, que tienen que votar el diciembre por nuestro país, para que ya que las personas que puedan votar hagan las cosas bien y que no le tengan miedo, pa. Gracias. ¿Sientes que en este momento no hay libertad de expresión en Venezuela? Oye, no, digo que no porque las cosas que decimos nos quieren oprimir y no tenemos derecho a libertarnos porque enseguida quieren oprimir de esa manera, pues. Y bueno. ¿Qué deben hacer los jóvenes entonces para seguir luchando por esta libertad de expresión? Bueno, tienen que seguir luchando y votar, pues, no quedarse callados. No importa lo que sea, siempre hay que expresarse con libertad, pues. Que si no te vas a cohibir y nunca vas a saber qué pudiste hacer y cómo pudo ocasionar eso en tu vida, un hecho, algo simbólico, una experiencia o cualquier cosa. La resistencia ha sido buena, la gente ha venido, eso es importante. Y yo creo que lo que debe quedar es la conciencia, que mañana cuando todos empecemos nuestra rutina,
siga el mensaje en la mente y los corazones de las personas y que lo apliquen en el día a día de las vidas. Mantener la lucha para lograr esa paz entre todos los venezolanos es el mensaje más emblemático que nos deja este festival Tu Voz es Tu Poder, que por tercer año consecutivo se ha encargado de llevar ese mensaje de libertad de expresión, de hermandad, de tolerancia entre los venezolanos que es tan necesaria en estos días. Se despide por el momento Raylí Luján para lapatilla.com.